Aló, aló, buenos días. Ahí chequeando sonido, por favor, me indican si recepcionan bien. Ok, ya, en unos segundos empezamos. Listo, jóvenes, chequeen si se ve la diapositiva. Vamos a Sí empezar. se ve, profe. Sí Sí, se ve. vean, diga muy bien, gracias. Bueno, el tema de hoy es razones y proporciones. Y como primer tema, es importante hacer algunas aclaraciones y, por si acaso, otras consultas que tenga más adelante, ¿no? Para empezar, nuestro curso aritmética tiene por horario los miércoles y viernes después del break, ¿ya? Mi nombre es Armando Tori. Estoy para asesorarlos y bueno, para estar mejor comunicados, ustedes deben de tener también una especie de representación. Digamos que un delegado o delegada y un adjunto o codelegado, ¿no? Eso ya lo veremos en el transcurso de la clase. De repente ya están organizados y me informan nomás quiénes son. Esperemos que sea así. Luego, detalles de generales que poco a poco se irán confirmando en el manejo, pues, de esta nueva forma de comunicarnos, de hacer la llevadera, ¿no? Las clases, y tengan ustedes la mejor información de los contenidos de cada curso, ¿no? Con respecto a aritmética, las razones y las proporciones son el primer capítulo de una especie de parte de la aritmética orientada a los negocios, a las situaciones mercantiles. Es la aritmética aplicada. Normalmente la aritmética tiene dos partes. La aritmética para negocios, que tiene contenidos matemáticos sencillos, pero útiles para los negocios. Y luego la aritmética que estudia a fondo las propiedades de los números y que es un poco más secreta, ¿no? Estudiaremos eso al final, donde ya tengan una especie de experiencia alcanzada en el desarrollo hasta la mitad del curso, ¿no? Bien, entonces esas son las dos grandes partes. La primera es la aritmética aplicada y que termina justo con estadística y probabilidades, pasando por porcentaje, ¿no? Regla de tres, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, de todos los contenidos de la aritmética comercial o mercantil, el más importante que permite estudiar todos los demás
es el de razones y proporciones. Bien. Bueno, sin más, otro detalle que pormenorizado, después más adelante vamos a volver a comentar. Empezamos con la clase, ¿eh? Acá hay imágenes. Creo que se puede agrandar un poquito. Ilustrativas de las razones desde el punto de vista de comparar por diferencia, ¿no? Acá tienen alturas de elevaciones famosas, ¿no? El Everest, ¿no? Miren cuánto alcanza, 8.000 y pico de metros por encima del mar. Respecto al centro de la Tierra hay otra altura, pero bueno, la cosa es que la referencia más usada es la de sobre el nivel del mar, ¿no? Miren que respecto a otros puntos, ya que la Tierra se achata en los polos, el Everest no es el más alto, ¿no? Sería el Chimborazo, ¿no? Que creo que está en Sudamérica. Entonces, esa es una forma de comparar, ¿no? Alturas. También comparamos cantidades. Cuando, por ejemplo, vemos el tamaño de una figura, ¿no? Y vemos que un tamaño ha dado lugar a otro tamaño, se ha convertido en la misma figura, pero con diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, en este caso, podemos comparar una línea principal, por ejemplo, la diagonal, con esta diagonal y decir, ah, ya, esta diagonal es el doble de la otra, por lo tanto, hay una reducción, ¿no? ¿De cuánto? De 2 a 1, la mitad, un tercio. Cada uno es capaz de decir, ¿no? Esa comparación es por cociente, no es por diferencia. Se le llama razón geométrica. Y hay una tercera forma de comparación que es a base de las inversas de los números. Por ejemplo, acá hay un clásico de los caños, ¿no? Un caño abierto y un conducto, un canal de desagüe. Este demora 3 horas en, digamos, botar todo el agua. Y este tarda 5 horas en llenar todo el recipiente. Entonces se trabaja por horas, ¿no? ¿Cuánto del trabajo que ellos hacen se hace por hora? El trabajo que hace este canal de salida es un tercio del total por hora, ¿no? En cambio, este llena un quinto por hora. Esas fracciones son las que permiten comparar cuánto de más, cuánto menos se va llenando en el recipiente, ¿no? Esas diferencias de, no de los números, sino de sus inversas, se llama razón armónica. Eso ya se va a estudiar también. Son tres tipos de razones, ¿ya? Para comentar estas y otras, vamos a ver las siguientes diapositivas. No es nuestra demanda hacer un comentario sobre la razón estética, la que tiene que ver con la armonía de las proporciones, ¿no? La estudiada por los griegos, ¿no? Miren que este es un templo griego y sus dimensiones cumplían con este riguroso formato, ¿no? El largo y el ancho formaban una razón que se llamaba la razón dorada, la proporción áurea, ¿no? O razón áurea. Más o menos es 1,6. Está presente también en las dimensiones del cuerpo humano, de la cara, de los dedos, ¿no? Al comparar, por ejemplo, dos huesitos seguidos de un dedo, un falange creo que le llaman, un huesito con el que le sigue, la razón es justamente igual a este número que es 1,6. Y si pasan al otro huesito, igualito es 1,6, ¿no? Eso está presente en la naturaleza, ¿no? Las cosas en la naturaleza crecen, se multiplican en base a esos números, ¿no? Bueno, acá la razón que hay del ombligo hacia abajo y del ombligo hacia arriba es igual a la razón dorada. Estas son las figuras que acompañan este tipo de razón. Vamos a hablar de cada una de ellas, ¿no? Empezando por la razón aritmética, ¿no? En general, una razón es la comparación de dos cantidades
Y si la comparación es por medio de una simple diferencia, entonces se está ante la razón aritmética, ¿no? Basta con tomar un número y con el otro y restarlo si quieren, si no dejarlo indicado. Por ejemplo, cuando pasa cuando ven el marcador de un partido, ¿no? Perú 5, Venezuela, no, bueno, Perú 5 y el otro país 2, ¿no? Ganó 5 a 2 Perú, ¿no? Si quieren, restan 5 menos 2, si no, lo dejan indicado. Por ejemplo, si son edades, Antonio tiene 12, Peto tiene 3. La razón, diferencia entre ellos es 9. Siempre va a ser 9, ¿no? Bueno, al año siguiente, Antonio tendrá 13, Beto tendrá 4, pero 13 menos 4 es 9. Por eso se dice que en problemas donde intervienen edades, la razón aritmética es constante. Razón aritmética, o sea, la diferencia entre sus edades es constante. Ya, pueden copiar eso. Cada diapositiva que tenga carácter de importancia por tener propiedades, resúmenes, ustedes deben tomarle una foto y guardarla en una especie de pequeño resumen. Aparte de la grabación que siempre va a estar disponible, ustedes ya saben cómo encontrarla. Ah, en clase siempre deben tener un lápiz, lapicero, borrador, papel y calculadora. No olviden una calculadora para hacer operaciones rápidamente. Aprovechando un pequeño paréntesis, en su aula virtual cada semana aparecen documentos de apoyo. Aparece, por ejemplo, la separata con los problemas, aparece una separata resumen con fórmulas, incluso pequeñas evaluaciones que pueden usar, ¿no? Entonces ustedes tienen que manejar esa información y, bueno, tener todo un bagaje, ¿no? Una especie de sumatoria de recursos útiles para su aprendizaje, ¿no? Entonces no se pueden quejar de que no hay, hay de sobra recursos para su empleo. Pasamos a la siguiente razón, la razón llamada geométrica. El término geométrica tiene que ver con la otra operación que sirve para comparar cantidades, que es el cociente, ¿no? Cuando una cantidad contiene a otra varias veces, dividimos, ¿no? Y el resultado de eso se llama razón geométrica. En este caso, 12 es el precio de un lapicero, 13 el de un borrador. Entonces, puedo decir pues, que la proporción entre precios es de 12 a 3, o dividiendo 4, ¿no? El valor del cociente sería la razón geométrica. Podríamos decir que es su cuádruple. Es como Messi, ¿no? ¿Cuánto vale Messi y cuánto vale Farfán, ¿no? ¿Cuál es la proporción? ¿Cuál es la razón? Por ahí van, ¿no? No. Varios ceros lo sé. Ya, pueden copiar esta diapositiva antes de pasar a la razón armónica, que es la que estudiaremos enseguida. A propósito, pues, de la situación tan rara en la que nos encontramos, el R0, no sé si han escuchado hablar de eso, en los comentarios que hablan los especialistas de la expansión de la pandemia, ¿no? De que si el R0 es muy alto, mayor que 1, estamos mal, y si es menor que 1, estamos mejor. Bueno, igual como sea, no creo ni estamos ni mal, ni no estamos bien mal. Entonces, averigüen qué cosa es el R0, ¿no? De repente alguien lo sabe. ¿Qué cosa es el R0? Por ahora lo han puesto R, ¿no? Por qué razón. A ver, ¿quién ve los informes estadísticos de la expansión de la pandemia? El R0. Por lo visto, no lo saben. Continuamos.
Razón armónica. Es a cuántos contagia una persona, ¿no? Una persona ya tiene el virus, a cuántos es capaz de contagiar en un tiempo tomado como patrón, ¿no? Bien, ese es el R0. Un medio menos un tercio. Por ejemplo, si alguien es capaz de demorarse 2 horas en hacer algo y otro se demora 3 horas, una tarea X, entonces, por hora, uno hace un medio y el otro hace un tercio. Entonces, al comparar la diferencia, estamos viendo cuánto de más hace uno con respecto al otro, ¿sí? Es una comparación de sus eficiencias, ¿sí? Que usamos bastante en alimentos. Esto se llama razón armónica, ¿no? Ya que se han presentado las tres clases de razones, al primer elemento que se utiliza para formar la razón se le llama antecedente y al segundo se le llama consecuencia, ¿no? R es el símbolo para el valor de la razón, cualquiera que ella que sea ella, ¿no? Aritmética, geométrica o armónica. A, entonces, el símbolo para el antecedente y B para el consecuente. Pueden tomar nota de esto. Ah, interesante, en el chat hay algunas personas que están indicando lo que saben sobre el R0, ¿no? Pero no está de más que consulten al consultor principal, que es el Google. Al doctor Google, él puede informarles con más detalle después, ¿no? Ahora no. Si no hay preguntas, continuamos. Acá hay un comentario que dice, ¿cuántas razones existen? Tres nomás, dos. Bueno, en realidad existen dos, ¿ya? Sino que la tercera es un invento. No sé si con eso aclaro su duda, su curiosidad. Yo diría que son dos. Dos y media, ¿ya? Bien, cuando se compara por diferencia es la razón aritmética y cuando se compara por cociente es la geométrica. Esas son las dos que más se van a usar. Si se compara mediante estas inversas a la que le hemos llamado razón armónica, eso puede que no sea tan necesario. En algunos textos ni siquiera lo mencionan. Entonces es un complemento, una especie de bueno, denominación adicional, pero las dos primeras son suficientes. Como ya hemos presentado las definiciones de todas ellas, van a resolver esta primera aplicación. De vez en cuando van a presentar ahí problemitas para que ustedes resuelvan, se tomen su tiempo, como tienen lápiz y papel, úsenlo y me dan la respuesta a través del chat.
Bien, problemita sencillo que ya resolvieron la mayoría. Vamos a formatear los datos usando símbolos A y B. El producto A 96, A por B 96 entonces, hablan de que al mayor y al menor se le hacen cambios, ¿no? Entonces, hemos tipificado acá que A sea el menor y B sea el mayor. Entonces, la razón original entre ellos la llamamos K. Esa razón, según texto, se invierte, o sea, va a ser B sobre A. Para que se invierta, dice que al menor se le suma 4, o sea, al A le sumo 4. Al mayor le resto 4, o sea, al B le menos 4. Bien, como se han hecho ya los cambios, el resultado es la inversa de la razón original. O sea, ya no es igual a A sobre B, sino a B sobre A. Este es el resultado, ¿no? Ahí hacemos operaciones que mezclamos con el dato 1, pero antes que nada, acá puedo hacer algunos pequeños movimientos. Están algunos de ellos que desembocan en B igual a A más 4. A ver qué cosa pasó, qué hice. Por una propiedad que veremos inmediatamente, se suma el antecedente con el consecuente de la primera razón. Se escribe el mismo consecuente B menos 4. En el otro lado debe hacerse lo mismo, es una propiedad. ¿Ya? Sumo antecedente y consecuente B más A y le coloco el mismo consecuente A. Al hacer estos pequeños movimientos, se aprovecha la circunstancia de que A más B queda igual en los dos lados. Se anula y queda B menos 4 igual a A. O B igual a A más 4, y eso quiere decir que de los dos números que multiplicados dan 96, uno es 4 unidades más que el otro, y prácticamente ya los tenemos, ¿no? Como estamos hablando de números enteros, al tanteo nomás. Uno es 12 y el otro es 8, ¿no? 12 por 8, 96. Pero piden la suma de ellos. 20, pues. Clave la D. Listo, pueden tomar nota de esta diapositiva, una foto y colocarla en su archivo electrónico o captura de pantalla, ¿no? Ustedes deben tener por su cuenta una especie de registro de las diapositivas más interesantes, más importantes. Aparte de las que van a ver en la grabación, es obvio. Mejor es que tengan un registro simplificado que ustedes mismos van a construir. A ver, ¿alguna duda? A ver, a ver, a ver, a ver. Por lo visto, no he estado muy atento. Yo dije que voy a aplicar, entre otras cosas, un recurso típico en proporciones, que es al antecedente se le puede sumar el consecuente. Y colocarle el mismo consecuente. Si en el otro lado, con la segunda razón, hago lo mismo, la propiedad, la que diga la igualdad, se mantiene. Es una gran propiedad que se cumple en las proporciones geométricas, ¿ya? Solo en las geométricas. Y eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Acá, claro que pudieron hacer este producto de extremos igual a producto de medias, ¿no? A por A cuadrado más 4A igual a, etcétera, ¿no? Hacer eso no está mala, pero es un poco vergonzoso, porque eso lo hacen los que saben álgebra, ¿no? Y acá no estamos en álgebra, estamos en aritmética. Cuando se esté en aritmética no se debe usar nada de álgebra. No sé si me entendieron. Prohibido usar álgebra en nuestras clases. Se usa exclusivamente aritmética. Uno dice, no, pero yo sé álgebra. No, es que está bien, pues tienes que saber las dos cosas. Es como, yo soy zurdo, no soy derecho. Ya, pero tienes que aprender a hacer algo con la derecha también. Ya, entonces los recursos aritméticos van paralelos, ¿no? A los recursos algebraicos, ¿no? El que usa mucha álgebra en aritmética, tarde o temprano lo va a lamentar. Y esa falta de separación que ha hecho, ¿ya? Le va a costar a lo largo de sus aprendizajes, ¿ya? La aritmética tiene una concepción distinta a la álgebra.
Todas forman un gran edificio que es la matemática, pero hay que dominar cada una por separado. Bien. Es como la diferencia entre usar el cerebro y no usarlo. Con eso ya quiero que termine la discusión. Presentamos ahora las diferentes clases de proporciones, empezando por aquella en donde se usan cuatro términos, ¿no? A, B, C, D, ¿no? En ella se da énfasis a decir que los términos medios son diferentes en la discreta, ¿no? Bueno, como definición inicial, proporción es una igualdad de dos razones del mismo tipo. Si se igualan dos razones aritméticas, se llamará proporción aritmética. Si se igualan dos razones geométricas, se llamará proporción geométrica y así, igualito que en armonía. Pero, si los términos que están acá en el centro de los cuatro que se ven así seguidos, y los del centro B y C son iguales, entonces esto es otro tipo de proporción, ¿ya? Entonces, cuando los del centro sean diferentes, a esto se le llama medio, o sea, proporción discreta, ¿sí? Cuando B y C sean diferentes, ¿sí? Un nombre que resalta en cada una de ellas es el cuarto elemento D. Se le llama cuarta por estar ahí en la cuarta posición. Si está en la proporción aritmética, se le llama cuarta aritmética o cuarta diferencial. ¿De quiénes? De los tres primeros, de A, B y C. Si está en la geométrica, se le llama cuarta geométrica o cuarta proporcional. ¿De quiénes? De A, B y C. La cuarta armónica, igualito, es la cuarta cantidad cuando se han usado A, B y C para las primeras. Nombres, ya que hemos usado nombres acá. Los más separados se les llama extremos, en este caso los que están simbolizados con A y B. Los que quedan en medio, B y C, ¿sí? Hay dos antecedentes y dos consecuencias, ¿sí? A y C serán los antecedentes, B y D los consecuentes. Listo, aprenden estos nombres y tomen foto de esta diapositiva que es importante. En discretas, antes de cerrar esto, lo que más resalta es que hay un elemento llamado cuarta, ¿no? Proporcional, diferencial, armónica, según el caso. Pero en la continua, que vamos a ver enseguida, ahí hay más nombres y no hay que confundirse, hay que aprenderse bien los nombres, memorizarlos, ¿ya? Tenga mucho cuidado con los nombres. A ver. Ahí están. Hay tres tipos de proporción, ¿no? Aritmética, geométrica y armónica. Si los medios son iguales, se le llamará pues continua a cada una de ellas, ¿no? Aritmética continua, geométrica continua y armónica continua. Y destaca el que se repite, el término medio. Y solamente necesito tres valores, A, B y C, ¿no? Solo que el B se repite, ¿no? Ese elemento repetido, el medio, en cada caso, tiene su fórmula, ¿no? Tiene su nombre. El B de acá se llama media aritmética o media diferencial. En la geométrica se llama media geométrica o media proporcional. Cuidado con su doble nombre. En la tercera sí solo tiene un solo nombre, media armónica. Así como en la presentación anterior de las proporciones discretas, teníamos un nombre para el último elemento. En este caso el último es el C.
A ese se le llama tercera. Cuidado, no es cuarta, es tercera. ¿Por qué será tercera? No será porque hay dos valores antes de ella y ella sería el tercer valor distinto, ¿no? Por eso, tercero. Por ahí o porque otro camino. La cosa es que se le llama tercera, no se le llama cuarta. En una proporción continua no hay cuarta. Hay tercera diferencial, tercera proporcional o tercera armónica. Incluso hay fórmulas para cada una de ellas, pero no hay que llenarse de fórmulas. Acá. Memoricen esos nombres y las nomenclaturas que ya estamos utilizando en los casos anteriores también, ¿no? A los más separados se les llama extremos, y en este caso hay uno solo, repetido, el B, que es el término medio. Y ya saben quiénes son antecedentes y quiénes consecuentes. Pueden copiar eso. Vamos a hacer un pequeño comentario sobre la diferencia o exigencia que tiene la aritmética respecto al álgebra, ¿eh? Ah, pero primero esta aplicación, antes de que se les vaya la idea anterior. Aplicación número 2, ejercicio para que practiquen y, bueno, sin hacer competencia, no me interesa quién lo hace primero. La cosa es que lleguen a la respuesta, ¿ya? Ahí lo dejo un ratito, vayan pensando. Parece que ya tienen resultados. Muy bien, felicitaciones. Ya llegaron Ronald, César, Daniel, Saraí. Gracias. Fabricio. Ah, se dio cuenta que de nuevo salió 20, ¿sí? Se aprendió del 20. Es la nota que van a sacar. Ojalá. El primer 20 llega en aritmética en la primera práctica. El que no saca 20 es porque se descuidó en algo. Pero se puede recuperar. Pero ojo, no dejen escapar el 20 en aritmética, que los esté esperando. Igual que en los demás cursos. Porque la primera práctica siempre es para sacar 20. 20, 20, 20. De repente un 18. Soñar no cuesta nada. Muy bien, gracias por la atención al curso. A ver, primer dato, 15 es la media proporcional. La fórmula de una media proporcional es la raíz cuadrada del producto. Ya la vamos a ver enseguida en la tabla de diapositiva. De ahí despejamos. Sale 9, ¿no? Ya. Segundo dato. Ya que A es 9, podemos decir que 2A ya es conocido. Tercera proporcional de 8 y B. Como es tercera, se supone que es una proporción continua, donde con 8 y con el B repetido, avanzamos en la estructura de la proporción. 2A es la tercera, o sea, la que va al último.
Cuidado que 2A ya es conocido, porque A es 9, ¿no? 2A sería 18. 8 por 18. 8 por 18, raíz cuadrada, 12, ¿no? Muy bien. Ya, sí, porque sale 144, ¿no? Ya. Entonces ya tenemos A, ya tenemos B. Y para terminar, con A y B y el número 15 formamos una cuarta proporcional, o sea, una proporción discreta. Vamos a ver. Ahí está. Colocamos en el orden que corresponda, un 9, un 12, un 15, porque A es 9, B es 12 y el 15 es el tercer valor. Y X como último para despejar. De ahí ya sale 20, ¿no? Perfecto. Pueden copiar, la respuesta era la D. Gracias. No le voy a enseñar un truco aritmético, pero sí le voy a enseñar una filosofía. No sé si les gusta la filosofía. A ver, en la aritmética se utiliza mucho el método socrático. Y el método socrático está explicado en uno de los diálogos de Platón. ¿Y saben en qué consiste el método socrático? En ese diálogo de Platón muy famoso, no sé cómo se llama el diálogo, mejor dicho, sí lo sé, pero busquen, él explica a, frente a otros filósofos de su misma categoría, ¿no? Sócrates le dice, yo soy capaz de enseñarle hasta una piedra. Bueno, sin esas palabras exactas, pero algo así, ¿no? Y los dos dicen, ¿qué? A ver, un ejemplo. Ya, tráeme a tu esclavo más monse, al más torpe, yo le voy a enseñar cómo se calcula la diagonal de un cubo. Y lo trajeron. Ahí adelante de eso le pusieron un esclavo que con la justa sabía hablar. Y le enseñó, ¿tú qué sabes? Eso. No sabía más que, creo, con la justa cuántos dedos tenía su mano. Y le enseñó a sacar la diagonal de un cubo. Raíz cúbica de A cuadrado más B cuadrado más B. Eso, ¿no? Eso le enseñó, ¿no? Y ahí demuestra paso a paso cómo le enseñó. Es el método socrático. Y no usó pizarra, no usó nada. Simplemente le hablaba y le hablaba y le hablaba. Conclusión, si ustedes quieren conocer la diferencia entre la aritmética y el álgebra, traten de resolver un problema, si quieren explicarlo a otra persona usando palabras, sin escribir nada, a través de un diálogo. Por algo Platón escribió los diálogos, ¿no? ¿Qué son los diálogos? Diálogos, pues, habla, habla, habla. Y ahí explicas, ahí usas con tus palabras. Das la idea, ¿no? Eso es la aritmética, ¿no? Dar la idea usando palabras, no símbolos, ¿no? ¿Entendieron? Espero que se informen. Pregunta a su profesor de filosofía. ¿Dónde está el diálogo donde Platón, no, donde Sócrates le enseña a su esclavo? ¿Ya me entendieron? Tarea. Muy bien, jóvenes, gracias. Y son capaces de repetir, no repetir, ¿no? Sino simular ese método socrático, son pues, capaces de cualquier cosa. El cielo está a sus manos, al alcance de sus manos. Avanzamos. Una aplicación más, a ver, háganlo mentalmente, sin escribir método socrático. No, mejor escribir. Casi hay que usar álgebra. Ya. Bueno, me retiro en unos segundos. No me retiro, sino dejo de hablar para que ustedes traten de resolver esto, ¿no?
El joven que acaba de preguntar, espero que mejore su ortografía. Bueno, ya está bien. La cosa es que suena, ¿no? En internet eso es válido, pero cuando se hacen evaluaciones en gramática, eso ya queda de lado. Miren, la respuesta que se pide, o mejor dicho, la pregunta es esta, el valor absoluto de A menos D, la diferencia máxima entre A y D, la diferencia positiva. La pregunta de como máximo no es tan grave, ¿eh? Traten de buscar no una solución, sino acá hay dos soluciones. De las dos, escogen la que tiene el máximo valor de A menos D, nada más, eso es todo. Yo les adelanto que buscando una va a salir la otra. Las consiguen las dos y comparan. Pero el problema es cómo llego a encontrar aunque sea una solución, aunque sea media solución. Acá hay algunos que ya se dieron cuenta. Han usado el plan, no el plan A ni el plan B, han usado el plan C. ¿Cuál es el plan C? Que a todo lo que les pregunten marcan casa. No, pues, jóvenes, no siempre sale casa. No siempre. Pero en este caso sí sale casa. Ya, retiro lo dicho. El plan A es resolverlo. Bien, a lo legal. El plan B es usar trucos. Y el plan C, mejor no digo. Ya ven, jóvenes, aplicándolo de técnica y de conocimiento secreto, ¿no? Esta fracción 2/7, que es el valor de la razón, cualquiera de las dos razones vale 2/7. Es una fracción que en la denominación de fracciones, que veremos más adelante en el curso, pero no es un pecado saberlo desde ahora, se llama irreductible. Ojo, esta es una fracción irreductible. 2/7. ¿Por qué es irreductible? Porque 2 y 7 son, ¿cómo son? Pesi, primos entre sí, ya no tienen nada en común. Esa es una gran cosa para la resolución del problema. Cuando la fracción es irreductible, cualquiera que equivalga a ella se obtiene multiplicando por constantes. Con eso se resuelve. Por ejemplo, la A se obtiene multiplicando al 2 y al 7 por una letrita, una constante T. La C y la D, como están frente al 2 y al 7, se obtienen multiplicando al 2 y al 7 por otra cantidad N. Y ya está, con estas dos variables escriben todo y el problema es obtener. Miren, acá hay dos ecuaciones, dos incógnitas, ya salió el problema. A ver, A más C igual a 22, se escribe 2T más 2M igual a 22, primera ecuación. A por D se escribe
2t por 7m, segunda ecuación, y ya pues con dos ecuaciones el problema está resuelto algebraicamente. Ahí está. Simplificando un poquito para que haya más sencillez, acá queda t más m igual a 11 y t por m igual a 30. Y aquí es donde les dije que hay dos caminos. A ver cuáles son las dos posibilidades. Dos números que sumados den 11 y multiplicados den 30. Algunos dirán, no, solamente hay una. Aritméticamente, con términos positivos y enteros, o en aritmética simple usaremos números de ese tipo, acá lo dice, naturales, ¿eh? Se cumple para el 5 y el 6, ¿no es cierto? Pero también puede ser al revés, porque ¿qué son la adición y la multiplicación? Son conmutativas. El orden puede alterarse y sale lo mismo. Entonces, no digan 5 y 6, hay T5, M6, o al revés, T6 y M5. De ahí es que vamos a tener dos diferencias A con B, ¿no? Y de ellas escogemos el máximo. A ver, para ir solo a lo que nos interesa, lo máximo, el valor que llega a lo máximo es t igual a 5 y m igual a 6. No he probado el otro par que sería al revés, t igual a 6 y m igual a 5. Eso ya lo dejo como usted, como tarea para ustedes. Y sale, el valor de d es 7 por m, o sea, 7 por 6, 42. El valor de A sería 2t, 2 por 5, 10. Diferencia 32. Muy bien. Esa es la mayor, ¿no? De las dos diferencias que se pueden lograr. Respuesta C de casa. Bien, la herramienta fundamental en este problema ha sido una visita a un lugar de la aritmética que todavía no se estudia completo, pero ustedes como conocimientos superficiales deben saber. 2 y 7 son números, bueno, es una fracción formada por números que ya no se pueden reducir. Cuando la fracción es irreductible, cualquier otra fracción, miren, esta es una fracción, esta es otra. Se obtiene a partir de los elementos de la irreductibilidad. ¿Cómo? Multiplicándolos por algún factor. Ese es el gran. No es truco, ese es un conocimiento que hemos utilizado. ¿Ya? Cualquier fracción equivalente a 2 séptimos se construye a partir de 2 por algo. 2 por t, 7 por t, ¿no? Y para variar, 2 por m, 7 por m es la otra. Así de simple, luego el problema se trabaja con esas nuevas representaciones y tenemos un clásico algebraico, ¿no? Que cualquiera debe saber resolver. Por ahí nos sugieren otro camino, que juntemos A más C, que ya se sabe que es 22. Y B más D, que ya sabemos que es No, no sabemos, pero lo podemos despejar, claro. B más D saldría 77, ¿no? Bueno. Pero mejor es esta, ¿eh? Esta de acá es más rápido, más bien. Paso a otra diapositiva. Vamos a explayarnos en la descripción de las diferentes medias que ya mencionamos, pero ahora vamos a volver a mencionar. Las tres medias que aparecen en una proporción continua son la aritmética, la geométrica y la armónica. La aritmética aparece cuando se construye una proporción aritmética continua, así como esta. El elemento B es el que se repite y se despeja, ¿no? Para despejar, el C pasa sumando, ¿no? A más C queda igualado a 2B. El B pasa, se junta con B. Si A más C es igual a 2B, paso que acá no se ve, pero se puede entender. Despejando, se obtiene B igual a A más C sobre 2. Que véanlo más que como una expresión con estas letras, es la suma de los otros términos entre 2. O sea, para hallar una media aritmética se suma y se saca mitad, ¿ya?
Eso debe quedarles como regla, ¿no? La fórmula es suma entre dos. Para allá la media aritmética de dos cantidades se suma y se saca mitad. Es prácticamente la semisuma. Media geométrica. Igual se construye una proporción geométrica continua. El elemento B, multiplicándolos, B cuadrado igual a A por C, se despeja sacando raíz, queda raíz de C. Esa expresión es la de la media geométrica. Para hallar una media geométrica, se saca raíz al producto de las dos cantidades a las que van a promediar. Digo promediar porque todas estas medias son un tipo especial de promedio. ¿Ya? Media armónica. Igual, acá el elemento que se repite es el B. Se junta menos un B con el otro un B, queda 2 sobre B, igual a 1A más 1C. Al despejar, un poco hay que demorarse en ese despeje, poquito a poquito, y ordenándolo bonito sale esto, B igual al doble del producto entre la suma, algo que debe quedar como fórmula o regla, ¿no? Para sacar la media armónica, entonces se toma el doble del producto entre la suma de las cantidades. Todos estos son promedios. En la vida diaria, en la vida común, los seres humanos, cuando dicen promedia esto, simplemente utilizan la fórmula principal, que es la de la aritmética. ¿Quién te va a hacer la media geométrica cuando le des dos números para promediar? Nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de analfabetos matemáticos, ¿no? O sea, sabrán cosas, pero no las usan, ¿no? Entonces, imagínate que estás en un lugar donde das exámenes y el que toma exámenes sabe un montón de promedios. Ya te das examen de estadística en tu facultad, primer curso, ¿no? Y el profesor se le ha ocurrido que el promedio en la primera práctica va a ser, en el primer semestre va a ser la media geométrica, no va a usar la media aritmética. Si solo tomó examen parcial y final, ¿qué prefieres que te tome? ¿La aritmética o la geométrica? ¿O te da igual? A ver, das examen de estadística, promedio final de notas, hay un parcial y un final, los dos valen lo mismo. ¿Qué prefieres? ¿La aritmética o la geométrica? Claro, si no sabes la propiedad, dicen cualquiera me da igual. No, mentira. Suponte que, no, Dios no lo quiera, pero En uno de los exámenes sacaste 0,4 y en el otro sacaste 0,9. 4 y 9. La media es 4 más 9, mitad 6,5. En cambio, la otra media da 4 por 9, 36, raíz cuadrada, 6. 6,5 es mejor, ¿no? Entonces, te vas al susti para mejorar, ¿no? 6,5 es mejor que el 6, ¿no? La media aritmética cuando promedias es mejor, un poquito más alta que la geométrica. Entonces no es tanto porque sea más fácil, sino porque beneficia al que es evaluado con este promedio, ¿ya? De las dos medias que hay acá, estas dos nomás, la mayor es la aritmética. Y alguien dirá, ¿y no será mejor con la armónica? No, con la armónica sale peor. A ver, ¿por qué sale peor? Porque acá salió 6,5, acá salió 6, ¿de acuerdo? Acá sale menos de 6. Mira, 4 y 9, ¿no? 4 por 9, 36. Por 2, 72. Abajo, 13. No dividas 72 entre 13 porque sabes dividir, ¿no? 72 entre 12 es 6. Si divides entre 13 sale menos de 6. Acá sale 5, algo, así, cantado. Entonces, la menor es la media armónica, ¿ya? Y eso siempre se va a cumplir, ¿ah? Si quieres, mete los otros valores. La aritmética gana, es la mayor de las tres. En medio de ellas está la geométrica, la intermedia, y la tercera y la más chica es la media armónica. Entonces, por eso es que el promedio aritmético es el que se ha enseñoreado, el que se usa para todo, porque beneficia a todos, es más fácil para tomar promedios, es más, digamos, beneficioso para el que lo evalúan con este promedio. Mañe, ¿están de acuerdo? Entonces, no solamente son fórmulas, hay que saber por qué están ahí, ¿no? Ay, a veces no es que yo aplico una u otra porque me lo manda, sino porque la lógica me lo indica, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo se usa la media armónica? Fácil, cuando te vas de Lima a Chosica a 30 km por hora y en tu regreso
como es de bajada, vas al doble, 60 kilómetros por hora. ¿Cuál es la velocidad promedio en tu viaje de ida y vuelta? No es 30 más 60 entre 2. Ahí sí se usa la media armónica. Y cuidado con, bueno, con discutirlo, porque eso se demuestra y es fácil, ¿no? La media armónica es eso para velocidades promedios en viaje de la misma longitud. Sí saben eso, ¿no? Creo que sí. Muy bien, jóvenes. Ya. Tomaron nota de esto y pasamos a la siguiente. Next. Para que no quede así nomás en simple comentario, lo que dije de las medias, acá está ilustrado. Miren, propiedades. Cuando son dos enteros nada más, positivos. La media armónica es la menor, la que está en medio es la geométrica y la mayor es la aritmética. La igualdad se cumple cuando los tres números son iguales. Miren, miren. Por ejemplo, si yo saco 4 más 4 entre 2, 4. 4 por 4, 16, raíz cuadrada, 4. 2 por 4 sobre 4 más 4, todo eso lo quiero, sale 4. ¿Cuándo salen iguales? Las tres medias salen iguales cuando los números son iguales. Entonces, ni hablar, pues. Siempre van a ser desiguales cuando sean números distintos. Pero si son iguales, las tres coinciden. Demostrar la primera es fácil. MA es A más B sobre 2. MH es 2AB sobre A más B. Se cancela un montón de cositas y queda AB, ¿no? Pero ese AB es el cuadrado de la media geométrica, que es la raíz cuadrada de AB. O sea que estas dos son la misma. Esta nomás es la difícil de demostrar. Y como tiene que ver con raíces, con sumas, divisiones, hay que hacerlo cuidadosamente. En tu primer ciclo en la universidad, de repente ya estás en la universidad, solo que no lo quieres decir. Por ahí te has ganado un lugar en la UPN y no te quieres evolucionar a la UNI, ¿no? Ojo, eso es legítimo. De repente ya has hecho esto en curso inicial de cálculo. A ver, ¿cómo se demuestra que MG, o sea, la media geométrica de A y B, raíz cuadrada de AB, es menor o igual que A más B sobre 2? Eso preguntan en los primeros cursos, ¿no? De análisis matemático. Les voy a dar una sugerencia para que ustedes continúen, ¿no? Utilizo símbolos, que los números sean A y B, ojo que son enteros positivos, y uno de ellos va a ser mayor o menor que el otro, o igual, qué sé yo. Acá está. A que sea mayor o igual que B. O sea, su diferencia cero, ¿no? Ya jóvenes, yo sé que están en N universidades, a gusto o disgusto, de repente quieren tener dos carreras, está bien, pero siempre es bueno evolucionar, ¿no? ¿Ya? Bienvenidos a la UNI. A ver, ¿qué hacen a partir de ese primer? Las demostraciones se originan en cosas inexplicables, hay que saber por dónde arrancar, ¿no? A ver. A mayor o igual que B y paso al restar el B y queda A menos B mayor o igual que 0. ¿Qué hago después? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién sacó 20 en cálculo 1? Se pueden estar en dos universidades. Por ejemplo, en una estás con tu enamorada y ella te copia todas las clases. En la otra estás tú solo, pues, ¿no? Ya, continuamos. A ver, ¿quién sabe el siguiente dato? Ya. No hablen cosas exageradas. ¿Qué van a pensar las señoritas? Ya, jóvenes. ¿Qué hago después de A menos B mayor o igual que 0? A ver, ¿quién ha hecho esta demostración? Que todo el mundo la sabe. Al cuadrado, muy bien. Si un número es positivo, aunque sea negativa, si lo elevo al cuadrado, sale positivo. En el caso, ¿no? Ya, ¿qué más se hace? Ojo, que hay que llegar a demostrar que la raíz cuadrada de AB es menor o igual que A más B sobre 2. Eso es lo que hay que demostrar.
Y generalmente el inicio nunca se sabe cómo es. Empieza por una cosa que sabe Dios a quién se le ocurrió. Ya, a ver qué hago después de este paso. A menos B al cuadrado, ¿quién dice? A ver. ¿Quién dijo A? ¿Quién dijo B? ¿Quién dijo C? Muy bien, expansión. Desarrollar el cuadrado de A menos B por la fórmula que todo el mundo sabe, pues, ¿no? Álgebra de primaria, perdón, no sé, pues, A cuadrado menos 2AB más B cuadrado. Ya, muy bien. Ya está. ¿Qué más hago? Yo no hago nada, ustedes me dicen. A ver, ¿quién saque cara por la UPM? UPN, no sé cómo se llamará. ¿Qué hago? Muy bien, claro. Más fácil para que poco a poco se les abra la idea es pasar 2AB al otro lado. Por ahí alguien dijo de frente 4AB. Muy bien, eso es excelente. Pero primero el 2AB, luego otra vez 2AB a ambos lados. Acá está la continuación. Ya está, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya llegué a esto. A ver, ¿quién dijo esto? Que le sume 4AB, ya lo hice. Ya, ¿qué más? Ya, agrupar. Los tres términos de este lado forman el trinomio cuadrado perfecto que todo el mundo conoce de Paporreta, es A más B al cuadrado. Ya, ahora me falta un paso, que diga medio paso para la solución. Ya, ¿qué más? Le saco raíz, perfecto. A más B cuadrado, su raíz es A más B. En el otro lado no hay raíz más que del 4, del otro queda indicado. Queda como raíz cuadrada de AB. Pero justamente esto es la medida geométrica, pues, mañana. Y ya salió. Falta pasar el otro, el 2 a dividir y queda la semisuma. Esta es la media aritmética y esta es la media geométrica. Uy, me ha salido al revés. Ah, no, está bien, solo que está escrito para el otro lado. Ya, MA mayor o igual que MG. Es lo mismo que me pedían demostrar, que MG es menor o igual que MA. Perfecto, jóvenes, se acabó la demostración y guárdenla porque este es tema obligado en su primera práctica de análisis matemático, de cálculo, lo que llaman. ¿Eh? Un detalle más. Sí, todos son con enteros positivos, por eso acá nos hemos cuidado de proteger, ¿no? Después lo pueden hacer para números reales, ¿no? Pero eso ya es a nivel de análisis matemático. Ahora fíjense, yo les quería decir que si dice acá se ha demostrado, cuidado, no se ha demostrado esta es la propiedad número 3, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3. Solo hemos demostrado una parte de ella. ¿Qué falta para que esta propiedad quede demostrada? ¿Qué falta? Falta demostrar el lado izquierdo, MH menor o igual que MG. Si en un examen te dicen, demuestra esto y tú solamente haces esto, ¿qué pasa si la pregunta vale 10 puntos? El profe te mira esto y dice, ah, le faltó la mitad, te pone 5. Y como dijo, no ha hecho ni la mitad porque después de hacer las dos mitades hay que juntarlas, ¿no? Entonces te va a poner 4. 0,4 nomás sacas, ¿no? Esta es una pregunta fuerte, ¿no? Entonces, falta la segunda parte. Esa segunda parte está en la siguiente diapositiva, pero ya no la voy a explicar. Ustedes toman registro de ella y lo comprueban, lo verifican paso a paso en el transcurso del día, en la tarde, cuando estén descansando. Miren, acá está resumido todo lo que hice en la primera. Y esta es la demostración de la segunda parte, que falta demostrar que MH es menor o igual que MG. Acá está. Con cuidadito van a ir leyendo cómo se llegó a esto. Se puede aprovechar parte de lo que sirvió en la primera demostración. ¿Ya? Tarea para ustedes, copien eso también.
Voy a abrir mi agenda electrónica para copiar el nombre de la delegada de esta aula muy interesante, muy colaboradora. A ver, la señorita o el joven delegado, deme un saludito. Hola, yo soy Dino. ¿Quién es? Uy, no está. A ver, jóvenes, acuérdense, llámenla. Ah, Stephanie. Stephanie es la delegada. Stephanie Medina. Voy a anotar acá sus datos para mandarlo luego al coordinador. Stephanie Medina, aula 023, ¿no? Muy bien. Yo soy Armando Toli, por si acaso. Ya. Usted, señorita Medina, tiene que escoger a un caballero de preferencia para que sea su adjunto. Ah, no, ustedes son del aula 09, perdón, perdón, perdón. Estoy confundiendo con la otra. 009, ya. Ya arreglado, es aula 009. Señorita Stephanie, ¿quién es? Son 28, son más, no sé cuánto. Ya, a ver, ¿quién es su? Ah, Fabricio, Fabricio, ¿cómo cuánto? ¿Cómo Fabricio está ahí? Fabricio Sánchez. No, hay otro Fabricio. Ah, ya, Fabricio Sánchez, seguro. Me suena ese nombre. No sé si por ahí lo recuerdo de él. Ya, Fabricio Sánchez. Muy bien, jóvenes, les agradezco la colaboración. Ustedes son los primeros en decir, las medias siempre son positivas, salvo que en estadística haga un ajuste para que se vean medias negativas, como por ejemplo cuando hay depreciación de valores, qué sé yo, ¿no? Eso ya es culpa de los que iban a llevar en ingeniería estadística, ¿no? A ver, a ver. Los jóvenes que van a estudiar, no, perdón, que nos van a acompañar con la responsabilidad de ser delegados, tienen que informar siempre a sus compañeritos que no se olviden de marcar las tres asistencias diarias en cada curso, ¿no? Ya saben que hay dos cursos de ciencias antes, después del descanso, y también el curso de humanidades al final. En cada uno tienen que marcar asistencia. Como hay mucha gente que está ahí, a veces se descuida de algo, ustedes le hacen recordar, ¿ya? Le hacen recordar y es su principal obligación. Luego, ya esperamos que no sea tan frecuente. Se preocupan de que un profesor se haya conectado bien, que su equipo esté funcionando bien y listo, ¿no? Y si no, lo reportan inmediatamente. Listo, aclarado entonces. Gracias, Fabricio, y gracias, Xiomara, ¿no? No, 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 no era Xiomara. Acá tengo el nombre. Stephanie. ¿De dónde salió Xiomara? Pues ya se dice Stephanie. Ya ustedes saben agruparse. Pueden tener un grupo de WhatsApp, comunicarse detalles, intercambiar tareas, ayudarse con los ejercicios que nos salen, etc., ¿no? Hagan una sana convivencia, una solidaridad y bueno, evolucionen. Ya. Yo les recomiendo siempre tomar el PPT por partes, ¿no? Lo más importante de cada diapositiva, no todas son para registrar. Mandarles todo es imposible. No sé si conocen la palabra imposible. Bueno, ya creo que es muy drástica la palabra. Bueno, casi imposible. Ya. Jóvenes, un ejercicio más. Esto sí no es imposible. Será difícil, pero no imposible. Ya, resuelvan esto. Gracias por su atención. Aprovechen el tiempito, un minuto para que lo hagan.
Bien, ¿cómo les va? ¿Ya te llegaron? ¿Más tiempo? Ya, 20 segundos más. A ver, veo que comentan sobre la asistencia. Hay una ventana, un intervalo de minutos para que marquen su asistencia. Más allá de esa ventana no puede. Los delegados que informan. No es difícil, poco a poco se van acostumbrando, es rutinario. Bien, jóvenes, no hay respuestas, ¿no? Parece que les ha confundido esto de la mayor diferencia. Ya, desde lo aclaro, sí, por ahí se han trabado, miren. Cuando se habla de la mayor diferencia, no es porque haya varias soluciones y tienen que coger una de ellas, ¿no? No, 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 no. Cuando son tres medias, hay diferencias entre ellas. ¿Cuál es la mayor? La que se establece entre la más alta de todas, que es la media aritmética. ¿Y con quién la resto para que salga la mayor diferencia? Con la geométrica puede ser, pero con la armónica sale más porque la armónica es la menor de las tres. Entonces la mayor diferencia es una manera un poco oculta de decir que es la diferencia entre MA y MH. ¿Mañana? Esa es la información rebuscada que estaba ahí, ¿ya? Entonces, para los que estaban un poco por ahí desorientados, la mayor diferencia equivale a decir MA menos MH. Úsenlo así como dato. Bien. Entonces, no hay mayor diferencia, solo que es una manera de decir MA menos MH. Y la diferencia de los números es una sola. Por ahí ya dieron la respuesta. Felicitaciones. Ha sido el joven André. No, el joven Anthony. El joven Anthony llegó a una respuesta. Vamos a ver si es cierto. Primer dato. MA por MG por MH. El producto de las tres es 20 al cubo, ahí está.
Esto no es 2x, es 2 por 10, ¿sabes? Es una manera de poner 20. No se olviden de que una de las propiedades dice que MA por MH es MG al cuadrado, ¿ya? Bien. Y eso de que la mayor diferencia de las medias es 9, más adelante lo vamos a ver. A ver, a ver, a ver aquí qué cosa pasó. Ah, ya. Si dos de las tres medias dan MG al cuadrado y junto con MG que todavía no ha intervenido, se juntan y sale MG al cubo, qué bacán, se obtiene ya sin mucho esfuerzo la primera media, la geométrica, pero justo la que no interviene acá, ¿no? La media geométrica vale 20, ya. Pero continúan los datos. Diferencia entre MA y MH, que es la mayor diferencia que hay entre estas medias, es 9. Y ahora, miren, 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 como ya sabemos que MG es 20, lo reemplazo acá, 20 al cuadrado es 400. Entonces ya tengo el producto y acá tengo la diferencia. Entonces ya salió. Si el producto de MA por MH es 400 y la diferencia entre ellas es 9, yo puedo, por tanto, buscar números que cumplan con esos. ¿Qué números son? A ver quién adivina. Números que multiplicados den 400 y su diferencia sea 9. Para hoy, para hoy. Dos números que multiplicados den 400 y cuya diferencia sea 9. Ya, no son amigos de los números. Ah, sí, ahí hay alguien que supone. La 25 y 29. 16. Muy bien. Hablando de amigos de los números, ¿saben quién ha sido el más grande de todos los amigos que tiene los números? Y lo recomiendo para que sigan sus pasos. Como el ser humano que más avanzó en aritmética en el mundo, más que Hawking, ¿no? Más que Newton. Ya, el más grande aritmético que ha pisado la Tierra se llama, es un indio, Ramanujan. Así que cuando escuchen su nombre, tienen que guardar silencio, respecto. Casi un dios. Los voy a escribir en el chat para buscarlo más rato. Ya. No sé qué dicen, pero Ramanujan, todo el mundo lo conoce. El que no vea la película, pues. Ramanujan. Ojalá tuvieran el 1% de cerebro. Si todos los que estaban en el Trinity College se quedaban. En Cambridge lo tenían unido. Claro que tiene película. Y todavía con grandes actores, ¿no? Ya. La película no sé cómo se llama, pero algo así como infinito. ¿Alguien sabe el nombre de la película donde se cuenta la historia, la vida de Ramanujan? Ahí está, ahí está, ahí está. Wilson está dando el nombre. Bien, jóvenes, continuamos. Si la media aritmética es 25, y yo sé que por fórmula, si los números todavía no los he mencionado, los números son A y B, hasta ahora no aparecen. Ya, llegó el momento de que aparezcan. Si los números son A y B, la media aritmética 25 quiere decir que suman 50. Acá está, A más B, 50. ¿Por qué? Porque esta es la semisuma, pues. Y hace rato que sabemos que A por B es 400. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la media geométrica es raíz cuadrada de AB, pues, al cuadrado 400, ¿no? Ya está. Producto 400, suma 50. ¿Qué números son? Ahí está, pues, ¿no? Hasta Ramanujan de chiquito, ¿sabías? 40 y 10, ¿no? 40 menos 10, 30. Respuesta B. Pueden copiar. En una escena de la película aparece una placa de auto que quien lo puede recoger, en esa época no había aviones, en la estación del tren, no sé, del barco, lo recogieron a Ramanujan que llegaba de la isla. Entonces en el taxi que lo llevó a su hotel,
aparecía esta placa y uno de sus acompañantes, que era matemático también de Cambridge, lo ve, ¿qué número tan feo? 1729. Porque todo lo que veía el número, como eran matemáticos, pero el Ramanujan lo ve, ¿cómo que va a ser feo? Ese es un número especial. A ver, y el otro que tiene de especial es el menor número, ojo con eso, el menor número que se puede escribir como suma de dos cubos. De dos maneras distintas. Es que este número es la suma de dos cubos. A ver, todo el mundo lo sabe, ¿no? A ver, ¿cuál es los dos cubos que sumas dan 1729? 10 al cubo es uno de ellos. 10 al cubo es 1000. ¿Cómo que no saben? Y 729 es 9 al cubo. 10 al cubo más 9 al cubo es 1729. Ya, esa es una manera. ¿Y cuál es la otra? La otra es 12 al cubo es 1728. ¿Les suena eso? Claro, ¿cómo no le va a sonar? Pues 12 y 1. Entonces, y él, bueno, ahí sí creo que. Ahí yo creo que se exageró un poquito. Dijo que es el único que cumplía eso. Es el menor número que puede ser la suma de dos cubos distintos. De ahí ya, bueno, es una anécdota. No sé si era verdadero o falsa, pero ¿quién le va a refutar a alguien que dice eso? ¿No? ¿Ya? Bueno. Esa es la anécdota de 1729. Cuando vean el número 1729, ya saben, según Ramanujan, no es cualquier número. Es como si lo apuntaran. ¿Qué les parece el año 2021? Dicen 2021, es el año de la desgracia. Mentira, de repente es un número especial, ¿no? Bueno, pero sí es el año de la desgracia. Gracias, jóvenes. Ah, perdón, ya. Continuamos. Tomen nota de esto. Nos tranquilizamos. Razones geométricas equivalentes. Antes de estos años que estamos viviendo trágicos, hubo un año que fue número primo y fue un año feliz para el Perú. ¿Por qué? A ver, ¿quién se acuerda del año anterior a 2021 y que fue número primo y fue el año más feliz para el Perú? ¿Por qué? El año 2017, que fue primo y fue primo muy halagüeño para Perú, porque ahí Perú se clasificó para el Mundial después de 50. No, 36 años. Claro, pues en noviembre, gol de la Foquita. Bueno, creo que no es la clase, creo, repechaje, no sé. No me acuerdo bien, sí, pero fue el año que ganamos a todos. Por lo menos salimos del sótano que estábamos en Sudamérica. Y ahí, jóvenes, continuamos. Estamos en razones geométricas equivalentes. Cambio de tema. Estas son las últimas propiedades. Bien, cuando tengo una cadena de razones, para no escribir muchas letras pongo A y B nomás, pero diferenciadas por su índice. A1, B1, A2, B2, A3, B3, AN, BN. Acá tengo N razones, todas son iguales a un número que vamos a usar por comodidad al final como la letra K. Ya, el número es el K. Se le llama constante. Ya, se le llama constante. Y para adelante se le va a llamar constante de proporcionalidad porque estos son elementos de una en esto no hay nada que llame la atención, todos pueden ser diferentes, qué sé yo. Este es el caso de razones discretas. Pero acá hay una curiosidad. Se repiten A2, A2, A3, B3. Esta se llama razones continuas. Pero en ambos casos son n razones, todas iguales entre sí. Cada una vale K. ¿Ya? Entonces, ¿qué se deduce de ellas? Esta primera propiedad, aparte de otras, están los nombres. Propiedad número uno, léanla con atención y grábenla. Saquen conclusiones.
Ya, ¿qué sacaron en claro de la propiedad? Esa es la propiedad que va, más vamos a usar. A ver, si suman todos los antecedentes y también suman todos los consecuentes, se forma una gran razón, pero nada nueva. Es igual a al valor K. No cambia esa razón, y puede cumplirse en el caso de discretas o en el caso de continuas, ¿ya? Esa es la primera propiedad. Y es un truco que usaremos a cada rato, ¿eh? Sumar antecedentes, sumar consecuentes, y a veces no todos los que yo crea conveniente. Los escojo y los sumo. No es necesario que los sume todos a la vez. Demostración de una de ellas. A ver, si ya copiaron, vamos a pasar a la demostración. Ahí está. Paso por paso, miren, acá está todo demostrado, pero vamos a igualar. Despejo A1 es igual a B1 por K. Siguiente paso, punto y coma. Despejo A2, sale B2 por K. Igual, despejo A3, B3 por K, y así hasta despejar AN, BN por K. Al sumar todos los As, esa suma equivale a la expresión nueva donde A1 se reemplaza por B1K. Aquí está. A2 se reemplaza por B2K. Y así hasta llegar al último. El AN se reemplaza por BNK. ¿Qué más sigue? Factorizo el K. Al factorizar el K, miren que ya estoy aquí, queda entre paréntesis B1 más B2 más B3, justo la suma de consecuentes que pasa a dividir. Y sale esta gran razón. Pero que así de grande es igual a la K, que es el valor común de todas ellas. K es cualquiera de las N razones. Es de la propiedad. Y como para complementar, dice acá que si en lugar de sumar muchas, todas, yo puedo escoger por la 2 y la 3 nada más, y la 5. Con tal de que abajo sume lo mismo, 2 y 3. A 2 a 3 y abajo B a 3. O de repente resto, miren, la propiedad es súper cambiante, se puede. O bien sumar, o bien restar. Siempre y cuando que se respete el orden, ¿ya? Pueden ser el primero y el tercero, el segundo y el quinto, lo que yo quiera, ¿no? Copien bien esta demostración, que es importante para su aprendizaje, ¿ya? Antes de pasar a la siguiente. Y es solamente una, la primera de una larga lista de propiedades. Para quienes quieran saber más, a ver, ya que hablamos hace un ratito de los ingleses, ¿no? Si quieren más propiedades, tienen que ya les dije, ¿no? ¿En qué libro están las propiedades? Se lo dije, ¿no? Y se lo vuelvo a mencionar, o ya se. A ver, delegado, dije de un recurso para encontrar las propiedades, un libro. El libro del CPREUNI, ¿no? Les dije que en el CPREUNI tiene un libro. La carátula es una bailarina donde está justo el número de oro. Bueno. Ese libro, de repente por ahí lo consiguen. Antes en la biblioteca uno iba y había un montón de libros para consultar. Pero ahora que todo es virtual, ya, olvídense del libro. Entonces busquen separatas. Pero hay un libro que recomiendo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es un libro mundial. La web está en inglés nada más. Y curiosamente es un libro que, aunque lo recomiendo para aritmética, pero su nombre no es aritmética, es un libro de álgebra. El mejor libro de aritmética es un libro de álgebra. El nombre del autor, lo voy a escribir por acá. Álgebra superior es el título.
Escrito por dos autores, Hall. Hall, creo que se escribe así. Ya. En inglés no sé cómo se pronuncia, pero es Hall and Knight, ¿no? Ahí está el nombre, ya lo mandé. Si alguien lo sabe escribir mejor, bacán, pero creo que es el nombre. El título es Álgebra Superior, Holland Knight. Ese libro tiene como 50 capítulos. De los 50, hay 30 que son de álgebra y 20 son de aritmética. Una aritmética poderosa, fuerte. Y uno de sus capítulos es justo razones y proporciones. Ahí están todas las. Sí, el Holland Knight se llama Álgebra Superior en español. Lo vendían al frente de la uni. Ahora es prohibido salir de casa, hay que tener mucho cuidado, pero si conocen a alguien que va por la uni, encárguenlo, porque en una hora te sacan la copia. Bueno, de un día para otro, en el peor caso. Encargas la copia y lo consiguen por 10 soles, 20 soles. ¿Ya? En internet es difícil. No creo que lo tengan. Y si hay, pues es un poco peligroso hacer descargas un poco piratas, ¿no? En inglés sí hay descargas confiables, pero no sé si todos pueden aprovechar el libro en inglés, ¿sí? ¿Por qué digo que ese libro es poderoso e importante? Porque es nada menos que producto de los profesores de Trinity College. No sé si saben escribirlo, pero Trinity, y ustedes saben. Trinidad, ¿no? En inglés, Trinity College, College de Universidad. ¿Qué cosa es el Trinity College? Es la máxima institución en ciencias en Inglaterra, en la época victoriana. ¿Saben quién trabajó ahí? ¿Quién daba clases ahí? ¿Quién fue alumno ahí? Nada menos que Newton. Y también otro célebre, Hawking, ¿no? ¿Ya? Newton, Hawking han estudiado ahí, ¿no? O sea, es de altísimo nivel. Ese libro es para genios, ¿no? Ya. Entonces, si lo leen, están leyendo materiales que han usado muchos genios de la época, ¿no? Y actualmente también. Hasta ahora se usa. Tienen que leerlo con mucho cuidado. Cada página es todo un. Como quien dice, un compendio de saberes bien dados que hay que leer y saborear paso a paso, ¿no? Yo les recomiendo la versión en inglés y la versión en español, las dos. Bueno, ahora sí continúo. Ah, y tiene muchos problemas propuestos para practicar. Ah, y los problemas propuestos. Son como 1.000 problemas más, ¿sabes? Están todos resueltos en un segundo libro que es el solucionario. Ese libro es más caleta. Ya bueno, mejor me callo porque no voy a estar buscando. Pueden conseguirlo en Amazon, en MercadoLibre.com. Ya, jóvenes, continuamos, continuamos. Acá está la propiedad con potencias. Si elevan todas las razones arriba abajo a un exponente dado, PPP, pueden volver a aplicar el mismo truco y tienen más propiedades. Aquí también pueden, a ver, sin ir muy lejos, al cuadrado. Suman después de haber elevado al cuadrado. A cuadrado, B cuadrado. Aquí en todos ponen A1, A2 al cuadrado y B1. Si suman los cuadrados, abajo también suman los cuadrados, suma de cuadrados de antecedentes, suma de cuadrados consecuentes, lo único que va a cambiar es la constante, también va a estar elevada al cuadrado. Facilita la propiedad. Y ojo que hay problemas así, donde hablan de que
los antecedentes, los consecuentes, los sumaron después de haberlos elevado al cuadrado o al cubo, ¿no? Y uno se asusta y dice, ¿cómo se hace eso? Se hace con esta propiedad número 2. Y acá hay una propiedad 3 que incluso está demostrada. Tercera propiedad. Juntas todas las razones, miren, las n, los n antecedentes, los n consecuentes, los multiplican. Y sale la constante elevada a la n. Fácil. Si juntas n razones, el resultado es la constante elevada a n, al número de razones que has multiplicado. Fácil de hacer porque esta vale k. Esta de acá también vale k, esta de aquí también vale k. K por K por K por K. N veces se escapa pues, a la N. ¿Listo? Acá hay una especie de ¿qué pasa cuando son continuas? A dos repetido, a tres, ¿sí? Se aprovecha esa repetición para que todo se escriba en función de estos dos. Con estos dos sale todo. Ya desaparecen los diferentes valores y se arma una sola representación. Eso es más o menos más entendible en el momento de los ejercicios, lo vamos a explicar. Acá un poco pesados. A ver, veo que les interesan los libros, eso es una buena señal. Difícil que a los alumnos ya no les interesa. Es que ese libro vale por dos, para álgebra y para aritmética. Y también se hizo en la universidad. Al frente de la UNI todo el mundo lo tiene, es un libro recontra conocido. No se preocupen, no es tan caleta. Ojo, no vayan por ir a una persona que se arriesgue. De repente han cerrado esos sitios, no sé si. Más seguro por internet menos. Ya, a ver, acá hay más propiedades y voy a comentar la cuarta. Propiedad número 4. Miren, esta es una super propiedad. Se llama combinación lineal. Tiene nombre, pero acá no aparece ese nombre porque es un nombre caleta. Tienen acá las razones, a1, b1, a2, b2, todas las n razones iguales a un k. ¿En qué consiste esta propiedad? Miren lo que sale acá. Esto no tiene ningún parentesco con lo que se veía al comienzo. Ha quedado transformadísima y sin embargo la K no se ha movido ni un pelo. Queda igualita. ¿Cómo se ha logrado esto? Fácil. Miren, esto es más fácil que la tabla del 1. Al A1 y al B1 se les multiplica por la letra que tú quieras, M. La cosa es que no sea 0. Cuidado con los diferentes ceros. La segunda, A2, B2. Arriba y abajo por n, otra letra distinta. A la tercera la multiplicas por p, arriba y abajo, y así hasta llegar a la última, multiplicas por z. Ahora aplicas de nuevo la super propiedad que es sumar antecedentes, sumar consecuentes, y miren, no cambia la constante. Por supuesto que no cambia, pues, ¿cómo va a cambiar si acá estás multiplicando arriba y abajo? Es la misma razón. Acá tampoco va a cambiar. Y luego sumas los nuevos antecedentes, los nuevos consecuentes, y aparentemente has hecho una cosa compleja que no se notaba al comienzo, pero ahí está. De ahí surgen cómo tapar algunas cosas ocultas, ¿no? Tú puedes destaparlas y aplicar la propiedad de la vez. Cuidado con eso, ¿ya? Pueden copiar. Y con eso ya creo que acaban todas las propiedades para luego pasar a ejercicios nomás. Atendiendo a un pedido, después de unos segundos voy a retroceder a la diapositiva anterior para que capturen pantalla. Profesor, una consulta. Claro. No hay impedimento para que ni el antecedente ni el consecuente sea negativo, ¿no? No hay impedimento, claro, pero el impedimento más grave es que los elementos sean no nulos.
que no haya ceros. Es así, tal como dice acá, ¿no? Diferentes de En cero. ambos casos. Claro. Y algo más. Eso de los signos, en realidad en la diapositiva anterior se vio, ¿no? Yo puedo restar las propiedades, ¿no? Acá yo puedo o sumar los antecedentes o restar. O sea, el signo aparece también, ¿no? Solo que en forma como operación, como diferencia, ¿no? Sí, está Gracias. permitido, ¿ya? Bueno, no sé si esta era la diapositiva que estaban pidiendo, ahí está. O de repente la siguiente, vamos a hacer una recapitulación. Ahí está, esta es la siguiente. Y de repente la última, que es la que tenemos, ¿no? Donde está la propiedad número 4. Están dejando unos segundos para que capturen pantalla de todas estas propiedades. Ojo, estas propiedades están en el Holland. En el Holland hay incluso más propiedades. Ah, y hay una propiedad 5. Muy bien, ahorita la vemos. Última propiedad, propiedad 5. Este es un grupo de propiedades menudas, pequeñas, que son bien útiles, ¿eh? Muy útiles. Con un par de términos, los dos que forman una razón, yo puedo hacer lo que me plazca. Bueno, un poco más, llegamos a eso, ¿no? Pero cuidado. Se hace lo que aquí está nomás, ¿no? Yo puedo sumarlos, a uno y B1 los sumo. Y abajo coloco el consecuente que está ya anotado. Eso lo hago en todas las demás y no cambia. Bueno, la igualdad no se altera, siguen iguales, pero la constante cambia ligeramente. ¿A cuánto cambia? No interesa, si quieres la calcula. Pero si quieres averiguar cómo cambia, acá al K le pones un 1 y le haces la misma cosa. Lo sumas o lo restas, si quieres, y abajo le pones el consecuente que sí. O sea, basta con ponerle un 1 y a ese. A esa expresión K sobre 1 le hacen los mismos cambios. Siguiente forma de aplicar esa propiedad. Sumas o restas el A1 y el B1 y en lugar de colocarles el B, le colocas el A. El A1, el A2, el A3. O sea, colocas los antecedentes, ¿no? Abajo. ¿Y cómo se modifica la constante? Es fácil. Imagínate que acá hay un K y abajo del K hay un 1. Entonces haces los cambios con ese K y con el 1. Sería K más 1 sobre el de arriba, que es K. Y la última, esta es la que más se usa incluso en álgebra para resolver ecuaciones. Tienes la primera, las sumas, arriba va la suma, a los términos, los restas, abajo va la resta. Eso lo haces en todas las demás razones. La igualdad se mantiene, pero la constante cambió un poquito. Si este es arriba K y abajo un 1, abajo, arriba pones K más 1 y abajo pones K menos 1. O sea, los mismos cambios para K sobre 1. Y ya tienes estas propiedades. No conviene agregar más, ¿ah? Por si acaso es peligroso. Con estas tres es suficiente. Alguien me puede decir, profe, ¿y cómo demuestro la primera? A ver, ¿quién sabe cómo se demuestra la primera? Ah, claro, miren, acá dice, este es suma entre resta, ¿no? También puede ser resta entre suma. Claro, lo que tú quieras. Pero ya, ¿cómo se demuestra la primera? Hay una demostración bien sencilla de la primera. Acá le pones, esta es la primera razón, ¿no? Esta es la segunda. Acá le pones más uno, y acá también más uno, y acá también más uno. A todas le sumas uno, acá también más uno, miren, ¿sale? ¿Qué pasa si a uno sobre B1 le sumas uno? ¿Sale eso? Ah, y el menos, si le pones más uno o si le pones menos uno. O sea que es fácil demostrar esto porque a cada una de estas cantidades se les ha sumado 1, 1, 1, 1. La demostración es más inocente que. Algunos dicen, bueno, va a demorar un montón. No, es más uno, nomás sumarle 1 a 3. Así de inocentes son las demás demostraciones.
Y como ustedes son así también inocentes, se las recomiendo a ustedes, se las dejo como tal. ¿Captaron? ¿Capisco? Capisco. Ya, muy bien. Chequeado esto. Ahí hay una más con potencias. Claro, esta es la que estaba en el libro, con potencias. Ponen bastante, dijo la Nai, pero ya es una exageración también. Esto es obvio, pues. Antes de aplicar las propiedades, yo puedo elevar a la P cada una de estas cantidades. Y se arman más propiedades. A ver, jóvenes, no malogren sus equipos bajando cosas de lugares que no son confiables. Ya les he dicho que en inglés está la versión más confiable de esa palabra, pero en español dudo que la encuentren. Listo. Si llegaron a la propiedad 5, creo que ya estamos terminando la parte teórica. Cerramos ahí. Next. Este es un problema. Ahí está, problema. Resuelvan ese problema. Retrocedo. Dicen que no habían hecho la fotito. Ahí está, joven, no se preocupe. Última foto, porque ya con esa termino las propiedades. Y si tienen más, vean pues el librito que les he recomendado. Pero eso ya es una, ese libro ya tiene cosas. Ya. Elevan al máximo no la complejidad, sino la carga de información. Copiaron, pasamos a donde estábamos. Mi ejercicio era una aplicación, ¿no? Creo que era esta. Ese de ahí. A copiar. Que diga a resolver. Cuidado con que me digan 2 por 3, 6 y ya dijeron esos son los valores. Cuidado, esos no son. O sea, K no es 1.
Ya listos. Ah, si quieren una diapositiva anterior, avisen, si no, para esperar y continuar. Ya, se rinden, vamos a resolverlo. Les voy a dar una ayudita nada más, ¿ah? Una ayudita. Acá está. Uy, ya está todo el desarrollo ya, pero bueno, enseguida lo explico, ¿ah? Vayan chequeando. No se entiende, ¿eh? Tan fácil, ahorita lo voy a explicar. Ver, vamos a hacer lo que hacen los que tienen documentos secretos. ¿Ustedes han leído documentos secretos? Eso que dicen confidencial, no leer. Ahí está. Muy bien, listo, ese me ayudita. Disculpen, disculpen, se me ha manchado la diapositiva. Estoy jugando acá, ¿no? Y hasta ahí nomás les puedo ayudar, ¿eh? Miren, ¿en qué consiste el truco? En que A cubo más B cubo, acá ya tenemos que contaminarnos con el álgebra, equivale a poner esto, suma de cubos, tiene producto notable, ¿no? A más B por la suma de cuadrados menos el producto de los dos. Esa es la ayudita, ¿no? Como solamente hemos transformado esto, abajo sigue 70 y todo vale K. ¿Qué se hace con eso? A ver. Ya. Vamos a develar. Develar. A ver. A cuadrado más B cuadrado, un anuncio. Esto se va a reemplazar.
¿A qué equivale a cuadrado más b cuadrado? Miren, equivale a 13 por k. Acá lo vamos a ir develando poco a poco. Ahí está. 13 por k. ¿A qué es igual a por b? Acá lo tienen. A por b es igual a 6k. Les ponen 13k menos 6k. Y el 70 pasa multiplicando al k. ¿Ven? Sí. De ahí sale algo bonito. ¿Qué cosa sale? A ver, ayuden. ¿Qué cosa sale al limpiar un poco esta expresión? ¿Qué cosa sale? Muy bien, Ronald dice A más B igual 10. Claro, pues. Porque 13 menos 6, de acá sale 7K, se va el 7 con el K y queda 10. A más B igual 10. Queda, miren, con solo usar apropiadamente las tres expresiones, se obtuvo A más B igual a 10. Pero falta, pues falta. A más B 10, con eso nomás no podemos hacer todo, falta algo más. Ya, seguimos con la limpieza. Ya, A más B es igual a 10, entonces hago una mezcla de razones. Ojo, esta es la combinación lineal que les explicaba hace un ratito. Acá multiplico por 2 y acá también por 2. 2 a b y 2 por 6. Y sumo estos dos antecedentes y estos dos consecuentes. Y el resultado sigue siendo k. ¿Mañan? A ver. A cuadrado más b cuadrado más 2 a b, porque acá voy a meter un 2. Y abajo 13 más doble por 6. ¿Y qué cosa logro con esto? A ver. Todos estos tres forman A más B a cuadrado. Todo esto vale 100, porque A más B ya sé que vale 10. Todo esto vale 100. Y 6 por 2, 12 más 13, 25. Si tengo 100 arriba y 25 abajo, ya tengo el valor de K. ¿Cuánto sale el K? 4. 100 entre 25 es 4. Y como el 4 lo puedo poner aquí, miren, este borrador es como mi 4. 6 por 4, 24. A por B, 24. Ya tengo, pues, gran parte de la solución, ¿no? A por B igual a 24. Acá está todo, ¿no? Y mentalmente, pues, si yo tengo números que sumados dan 10 y multiplicados dan 24, ¿qué números son? Eso es como preguntar de qué color es el caballo blanco. 4 y 6, ¿no? A vale 4, B vale 6. Por si acaso puede ser al revés también, ¿no? Porque hay conmutatividad aquí, ¿no? Pero ¿por qué no lo funciona al revés? Porque no sale, pues no sale bonito. Me piden la tercera proporcional. Entonces, si yo uso 4 y 6, la tercera proporcional de 4 y 6 sería así. 4, 6 acá, igual, 6 acá. Y acá, pues, la tercera proporcional x, ¿no? De ella sale 9. ¿Qué pasa si lo pongo al revés? No sale bonito, sale un número fraccionario. Y hemos dicho que en proporciones, no es conveniente usar fracciones, números. Todos los números en la proporción o en la razón deben ser enteros, positivos, de preferencia. Es la tradición. Listo. Entonces la tercera proporcional es 9. Acá está el cálculo final. Pueden copiar. Entonces, pasamos a otra cosa. ¿Quedó claro?
tercera proporcional 9 como número entero bonito que sale. La otra posibilidad es poniendo al revés, ¿no? Acá 6 y aquí 4, 4, pero si despejan X no sale entero. Entonces por eso se descarta. Bien, avanzamos. Bueno, acá está lo mismo. Está lo que faltaba. X igual 9. Vamos a pasar a la sección resolución de problemas, ¿ya? Creo haberles comentado que en su aula virtual cada semana se cuelga, así es la palabra, cuelga. Se pone a disposición de ustedes un resumen, una separata de problemas. La separata más o menos tiene 30 problemas, de los cuales algunos los resolverá el profesor mediante esta conexión, ¿no? Dentro de las horas de clase. Como no va a alcanzar el tiempo para hacer todos, miren, ahorita ya nos queda poco tiempo, se harán los que se puedan, ¿no? Y el resto queda como tarea. Entonces, de los 30 problemas, haremos de repente la mitad en clase y la otra mitad usted en clase, ¿sí? Siempre es bueno que tengan algo de tarea para gastar. Y así con todos los cursos, ¿no? Nadie creo que pueda ser capaz de hacer todos los problemas, ¿sí? Ya, listos, vamos a empezar. Todos copiaron las diapositivas anteriores, no hay ningún pedido de retroceder. Parece que no. Ya, next, siguiente problema. A resolverlo. Un par de minutos para que lo haga. Ojo, es el número 4, no es el 1, porque no necesariamente tenemos que coger todos, solamente unos cuantos se resuelven en clase. A ver, hay soluciones muy rápidas, creo que ya lo habían hecho, así que ignórenlas. Traten de no mirar el chat los que todavía recién lo están viendo por primera vez, ¿ya? Los otros, los que lo han hecho rapidito es porque ya lo saben. No lo miren, el chat. No lo vean. Bien, bueno, parece que algunos ya empezaron a resolver. Supongo que lo han resuelto así durante estos segundos y minutos.
Bien, jóvenes, empezamos. La proporción es continua, geométrica continua. Se escribe con tres símbolos, A, B, C, tres letras. B repetido como término medio porque es continuo, ¿no? Otro dato dice que la suma de los números, los tres que se han usado para la representación, es 28, ¿no? A veces dice suma de los cuatro términos, pero acá dice bien claro. La suma de dichos números o los tres llamados A, B y C, 28. Cuidado con eso. En otros problemas sí dice claramente la suma de los cuatro términos. Acá no, no dice eso. Y la de las inversas de los mismos tres números, o sea, 1A, 1B, 1C, vale 7, 16. ¿Ya? Esa es la información inicial. ¿Está claro? Parece que sí. Está claro. Luego, operaciones. Si hay tres datos, este es el más complejo, ¿no es cierto? Pues se comienza por el dato más complejo, a tratar de acomodarlo y hacerlo menos complejo. Suma de tres fracciones, denominador común ABC. Acá lamentablemente esto es netamente algebraico. Ya por procedimiento se obtiene como primer numerador B por C, estoy chequeando nomás, A por C, segundo numerador, y AB el tercer numerador. Ya, hasta aquí está bien. ¿Para qué hago eso? A ver qué conviene hacer ya que llegué a este punto. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién ayuda? A ver, los que ya resolvieron, de repente lo hicieron igual. ¿Qué se hace con esta expresión? A ver, ¿qué dicen en el chat? Muy bien, el término central de estos tres AC, por la primera proporción que se ha escrito, A por C no es otra cosa que B al cuadrado. O sea que esa la podemos utilizar aquí, ¿no? Este dato sirve para reemplazar, ¿no? Aquí se pone B cuadrado. Y si pongo B cuadrado, esta suma tiene un elemento común, un factor común. Porque tengo BC, no miren esto, en lugar de eso van a colocar B cuadrado. BC más B cuadrado más AB. ¿Qué cosa quedaría después de factorizar el B? Quedaría C más B más A. O sea, la suma de las tres letras y abajo se cancela el B. Entonces, llegamos a este punto. Está limpiada la expresión anterior, entonces se anuló el B. Factoricé B y quedó A más B más C, ¿no? Se anuló este B de arriba con el B de abajo. Ya, ahora, ¿qué hago aquí? Ahí lo que hago es utilizar esta segunda proporción. 28 equivale a la suma, ¿ya? Aquí entra esa expresión. 28 y despejo para llegar a C, ¿no? Elementalmente, ¿eh? 28 con el 7. 28 con 7 tienen séptima. Queda 4 por 16, 64. O sea, queda A por C igual a 64. Muy bien, lo escribo. ¿Qué más? De nuevo, el AC, no olviden, ¿ah? ¿Eh? Es B cuadrado porque es una proporción continua. Tener este es como tener prácticamente hallado el valor de B. B cuadrado es 64, es decir, B vale 8. Ya, B cuadrado equivale a algo. Ahí lo escribo porque creo que no está para que no se pierdan este pasito. Ahora sí sale. Estos dos pasitos confirman lo que acá aparece, B igual a 8. Y si B vale 8, me piden el producto de los números, de los tres, ¿no? Faltan A por B por C, eso es lo que me piden.
solo tengo B igual a 8, pero B igual a 8 lo junto con A por C, que ya sé que es 64, mentalmente multiplico, ¿no? Ya tengo los 3. ¿Cuánto sale? 8 al cubo, que es 512. Respuesta D, lo pueden copiar. También hay otro modo de hacerlo, cada quien disfruta de su procedimiento, el que más le guste. Me preguntan qué es la teoría del caos. Interesante, ¿no? Hay gente que trabaja en universidades en el área de investigación. Y los matemáticos puros que trabajan en el área de investigación tienen que hacer una investigación, ¿no? Para optar por su título de o grado de doctor, qué sé yo. Si no, lo sacan de la institución. Porque no dejan que enseñen, no dejan que ir a clase, investigan nomás. Entonces, eso le pasó al autor de la teoría del caos. No enseñaba nada en la universidad, solamente investigaba, pero no investigaba. Todos los días salía, se paseaba por el parque y regresaba. No, no tenía ni una idea. En una de esas se le ocurrió la teoría del caos. Con eso ganó toda la... Ojo, en universidades del extranjero a los profesores que no enseñan les pagan por investigar. No importa si demoran la investigación. Y si es matemática pura, le paran por pensar, porque ahí no hay que investigar. ¿Ya? Claro que si no produce nada, dicen, oye, ya, pues ya, le tenían que presionar. Entonces, ese señor investigó, no sé qué hizo, inventó la teoría del caos. Yo tengo la historia, es una novela. La novela se llama Caos. Y ahí tuvo que ver el Hawking, ¿no? Y el maestro de Hawking, un tal, ¿cómo se llama? En la siguiente les voy a, tengo varios libros. Bueno, pero hay que continuar. Avancemos, jóvenes. Avancemos. Ya, quedó claro esto, ¿no? Bien. Ejercicio 6, a ver si les... Va tan bien como en el anterior. Véanlo con cuidado.
Bien, le voy a dar una sugerencia porque creo que van a demorarse un poquito si no tuvieran esta ayuda. Ah, parece que alguien ya lo hizo. Parece, vamos a ver. Bien. Para no confundirnos, decreciente quiere decir de mayor a menor, ¿no? Cuatro edades. A mayor que B, mayor que C, mayor que D, todas diferentes, ¿no? Pero en ese orden forman una proporción geométrica, o sea, A es AB como C es AD. Y la diferencia de los consecuentes es 57, o sea, C y D, ¿no? Después vamos a ver la proporción, pero cada una, la proporción tiene dos razones que valen M sobre N. Algo así, ¿no? Esa es la proporción A, B, C, D. Y al simplificar, porque esta función de números grandes, simplificado, simplificado, te da M y N. Pues esta es la forma simplificada de cualquiera de las dos primeras, ¿sí? Eso quiere decir que M y N lo asumen como si fueran irreductibles, ¿sí? ¿Listo? Datos. Para escribir bien este dato, la diferencia de los consecuentes es 57, que prácticamente es B menos D, ¿no? B menos D igual a 57. Pero miren lo que ha pasado acá. A ver, ¿qué observan aquí? Algo que hace un rato comentamos en una aplicación. Si acá hay varias razones que equivalen a esta y esta es la irreductible de las dos, entonces estas se originan a partir de m y n multiplicando por cualquier constante, ¿no? Por la constante p, mp, np, salen los términos de a sobre b. Y si cambia de constante, digamos por q y por q, ¿no? La m y la n ambas por q, eso para configurar la segunda razón. Esta es la nueva representación que van a hacer, ¿ya? Estos son truquitos, ¿ya? Aprendan a hacer esto. Ahora sí es facilísimo. A ver, diferencia de consecuentes, o sea, NP menos NQ, NP es mayor que NQ, claro, porque B es mayor que N, igual a 57. Ya está. O sea, NP menos NQ. Y ahí ya factorizan esto. Esa es la sugerencia. A ver, síganlo, a ver hasta dónde llega.
Ya, veo que algunos no. Hay un par de alumnos nomás que llegaron a la respuesta. Hamid y Wilson. Ya, espero que estén bien. De continuamos, ¿ah? Miren. A la diferencia de los consecuentes, que es 57, acá está planteada, ahí lo único que falta es factorizar el n. Siempre que se factorizan las letras, también hay que factorizar. Ojo, esto lo deben aprender en aritmética. En aritmética, todo lo que vean números compuestos, escríbanlo como producto. En este caso, 57 equivale a 3 por 19. No hay otra forma. La otra, creo que sería 1 por 57, pero buscar esa ya como último recurso. Ya, de preferencia, 3 por 19 va bien. Luego, escribimos el otro dato, suma de antecedentes que vale 84. MP más NQ. Más MQ, ¿no? Con M son las dos, ¿no? MP más MQ, factorizo M y me queda P más Q, paréntesis. Y 84 lo voy preparando como 4 por 20. Eso quiere decir más o menos que se está perfilando que n y m sean por ser irreductibles el 3 y el 4, ya que 3 y 4 no se pueden simplificar. Eso ha permitido que se llegue a esta situación, que es muy posible que p más q sea 21 y p menos q sea 19. Ojo que buscamos que p y q ambos sean enteros positivos, ¿no? Entonces, mentalmente, si escriben por separado P más Q 21, P menos Q 19, ya tienen los valores, ¿no? ¿Qué valores son? 20 y 1, ¿no? 20 más 1, 21. 20 menos 1, 19. Ya, P vale 20, Q vale 1. Y M, N ya están a la vista. El M es 4 y el N es 3. Con eso ya reemplazamos y damos valores, ¿no? Para marcar la clave. Ya, la clave es suma que dice, determine la mayor, o sea, la edad de A, la edad que vale A. A vale MP, o sea, M que vale 4 por P que vale 20. 4 por 20, 80, clave D. ¿Ven, Joaquín? Un poquito de álgebra al final. Pero está basado en propiedades aritméticas, muy aritméticas. Bien, jóvenes, estamos entonces cerca del final. Vamos a tener tiempo de plantear un último problema. Tome nota de este. Si hay preguntas, las aclaremos con mucho gusto. Toca. Toca. Bien, si no hay más, avanzamos a un problema. A ver, vayan planteando este que está acá.
Aprovecho para darles una idea porque este problema tiene un contenido que escapa un poco a lo que hemos explicado. Dice que estas cantidades, 5, son, forman una progresión aritmética. Les voy a explicar eso porque nuestro tema de hoy ha sido razones, proporciones. Progresión aritmética, ojo, se parece a proporción aritmética, no es lo mismo que progresión aritmética. ¿Qué significa progresión aritmética? Que están separadas por una cantidad fija o con, que también se le llama razón, ¿no? Pero ese es otro concepto de razón, ¿no? Es la cantidad que se le va agregando para que se obtengan los demás valores, ¿no? Entonces, el poco tiempo que tengo es para explicarles más o menos que pueden generar detalles acá, observar los detalles y descubrir toditas las letras. Todas las letras salen con solo ser cuidadosos en la observación. Pregunta, sin conocer el valor de A, acá hay un número de dos cifras, una de ellas es A y la otra es 1. Al costadito A8. ¿Cuánto hay que agregarle a A1 para que se obtenga A8? Esa es la razón de esta progresión. Mentalmente se vean, ¿cuánto se le tiene que agregar a A1 para llegar al otro? Acá lo dijo su compañero Ronald, 7. Sin saber el valor de A, entonces yo ya sé que estas cantidades van de 7 en 7. A ver si con eso descubren los demás valores. A ver cuánto vale B, cuánto vale C. Ojo, no se sabe cuánto vale A, pero por ahí sale A. Por ahí se descubre. No se interesen por otros datos del problema. De ahí nomás saquen la B, la C, la D, la E. Toditas salen sabiendo que van de 7 en 7. Eso es la primera preocupación que deben de superar. Y después el resto ya es más fácil. Nos ganó el tiempo, jóvenes. ¿Qué hora es? Iba a resolverlo, pero ya. Creo que ya tienen que cambiar de curso y yo tengo que desconectarme ya para dar paso a la siguiente clase. Jóvenes, les agradezco su atención. Queda ahí una especie de pendiente, ¿ya? Y ustedes mismos lo terminan después. Muchas Profesor, una gracias. tomar de Diga. foto el problema. Pero tomarle foto al problema, por favor. Ah, el problema, sí. Ahí está. Muy bien. Les agradezco su atención. Gracias. Buenas Gracias. tardes.